todo esto no es más que realismo mágico. Ese mismo realismo mágico que nos regaló la pluma de García Márquez. Que la primera feria del libro que se hizo en la ciudad de Bogotá se hizo allá en 1937. La construyó, la ideó, la creó y la volvió realidad un hombre, el alcalde mayor de ese entonces de la ciudad de Bogotá, Jorge Eliécer Gaitán. Con nuestra presencia en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, celebramos el poder expresivo de la palabra, así como su capacidad para mediar en el entendimiento entre las personas y los pueblos. Si queremos que en el futuro haya nuevos Macondos, si queremos que en el futuro haya soñadores como un Gabriel García Márquez, o como un Julio Cortázar, o como un Jorge Luis Borges, el quehacer de crear historias e inventarlas debe ser un quehacer nuestro, un atributo del que dependen elementos absolutamente fundamentales del progreso y de la civilización. Hago votos por el éxito de esta Feria del Libro colombiana y les deseo muchos, muchísimos visitantes y muchos éxitos. Muchas gracias.